Muy, pero muy buenas tardes. ¿Qué hace mi gente linda? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Todo bien? A ver, un segundito. Vamos a activar lo otro. Perfecto. Streamlabs. Sí. Muchas gracias por seguirme, Igochu. Egoxu, muchísimas gracias por ese follow, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Excelente, excelente. Sí. Buenas, Rodri. ¿Qué pasa? Sí. Hola, bebecita. Me vas a desarrollar, boludo. Sí. Feliz día a todos. Muy feliz día, señores. Orlu el Lobo. Bueno, para el que no sabe, acá en Argentina... Naku bien la intro. Tranca, boludo, Acá boludeando con el Banjo. Para los que no saben, Orlu Argentina hoy se festeja el Día del Amigo, así que... Con el Rodri tocando el coso ese. Como el coso ese, boludo. Como el coso ese. Igochu. Sí. Haces el mal o el bien en el server. Y Axan. Sí. Bueno, feliz día para todos en la sala. En realidad, mi PJ está... Hace lo que puede, digamos. Ni el bien ni el mal. Él va a su... Orlu el Lobo. A su movida, a su forma. Así que... Por ahora no está ni en el bien ni en el mal, digamos. Aguantá que voy a bajar un toque el volumen del coso porque... Me deja zorro, güey. Boyanji. Sí. ¿Qué orientación tiene el PJ? Orlu el Lobo. Macho alfa. Sí. Jaja, es el Rodri de la vida real, pero en el juego. A ver. Orlu el Lobo. Sigo escuchando alto. Claro, ¿cómo se identifica? Furias. Ahí está, la escucho un poco. Hola, Ro querido. Hola, Furia querido, ¿cómo estás? No te respondí el coso porque... Muchas gracias por seguirme, Kaiser88. Muchas gracias, Kai. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por ese follow. Furias. Sí. Feliz día para vos, Guido. Abrazo grande. Igual para vos, querido Furia. Muy feliz día, papá. ¿Cómo arrancaste, En el agua, al final, trajimos la lluvia con esto. Ya estoy cansado de esto. Ahí estamos. Bueno, hoy va a ser tranqui, digamos. Calcerte. Como siempre. Sí. Buenas, creo que antes te vendí algo en la armería Exe. Buena, exactamente, me vendió algo en la armería. No tome nada más tarde, seguro que sí. Sí, no, igual yo también estoy con el tema ese que no puedo tomar alcohol todavía. Ya, bueno, ya faltan 9 días para poder irme a sacar la puta muela esa que me está jodiendo, así que... Yo termino de ayuda a Furias a instalar Ceibo Rodri. Orlu el Lobo. ¿Recién instaló el Saigo? Volviendo a la pregunta de antes, me imagino que dentro de las reglas podés hacer un poco el mal y tener ese perfil. Claro, a ver, podés hacer el mal también, ¿no es cierto? O sea, a ver, el juego en sí te libera un montón de opciones. Allá está el compañero Kaiser, ahí enfrente. Sí. Está descansando ahí. Sí, se armó el Mercedito. ¿Y cómo es? Sí. Digamos, pero bueno, a ver... Ah, vos podés, o sea, por ahí podés dedicarte a lo que ser malandro, digamos, o ser bueno, digamos. Podés estar del lado de la justicia o del lado incorrecto. O podés ser neutral como soy yo, ¿me entendés? O sea, tranqui, digamos. Aparte que convengamos a mí, en este tipo de rol, prefiero ser neutral, ¿me entendés? Ni fu ni fa. Ya en otro rol, por ahí... El mejor Mercedes, olvídate, super perro. ¿Pero qué sabés vos? ¿Qué sabés vos? Orlu el Lobo. Sí. Pero podés tener una banda de criminales por IJ. Claro, a ver, si vos querés, te podés formar una banda, ¿no es cierto? Todo, viste. Eso no está prohibido.
Tampoco es decir que vos, por más que tenga una vara, te la vas a ir mostrando en todo lado, ¿me entendés? Así, a ver, la tengo más grande que resta. Porque no lo veo así, digamos. O sea, si vas a hacer algo, hacelo bien, digamos. Vos públicamente mantenés una imagen, ¿no es cierto? Por ejemplo, ponele el viejo tiene una imagen públicamente, ¿no es cierto? Que se la está creando con su historia de trasfondo Hola. del otro servidor. Sí. Jajaba en pija el Rodri directo. Pero, y si me quiero poner una vara, por ejemplo, a ver, yo mantengo este y después me puedo cambiar de indumentaria, algo, y cambiar la voz y, pues, qué sé yo, para decirte, poner la voz normal o u otra voz y a la mierda, ¿me entendés? Y voy, qué sé yo, a ver, decir, bueno, a ver, robo un banco, robo una tienda, ¿me Odio el entendés? oro. Pero Sed. después otra vez vuelvo Siento a que lo tapas normal. la cara. Claro, viste, o sea, volver a lo normal. Odio el lobo. Sed. Pero el nombre no sé. No, no, o sea, a ver, el nombre va a ser el mismo, ¿no es cierto? Pero bueno, a ver, Voy a. vos ya vas a ir con otra Sed. identidad, digamos. Salen números en lugar de nombres, me pa. No, no, porque vos cuando tirás te sale, pero... Ah, este cabello choto que no viene. Ahí está, hijo de puta. Ya viene enojado, seguro. El Maxi. Sed. ¿Qué Hola, pasa, Tom. Maxi? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Siempre enojado, vos, cabrón. Voyanji. Sed. ¿Por qué seis números arriba de los personajes? Porque es el número de... digamos, la idea que tiene el personaje cuando entra al servidor. Yo, por ejemplo, en este caso, pero que justo me salió un cartelito de Steam. Yo El en este Maxi. caso, por ejemplo, soy el Sed. 67, vendría a ser, ¿me He entendés? recién entro y ya estás puteando al pobre caballo. Pero, a ver, es algo lógico de mí ya putear algo. Si no, no sería yo si no puteo, es el tema. Odio el lobo. Sed. ¿Cuál es mínimo de tiempo que tienes que dedicar en el servidor por semana? Lo que vi que no hay un mínimo, pero bueno, a ver. O sea, tampoco le podés dedicar una hora por semana, ¿me entendés? O sea, es algo normal. Le encontramos algún ciervo o algo, loco. Odio el lobo. Sed. Claro, eso me preocupa no poder meter más de uno día. Odio el lobo. Sed. Pero me Ay, detiene. ay, madre mía. Boyanji. Sed. A mí me tienta, pero mi pepe no lo tira ni agacha. Joder, mi puta, vení acá, gordo. Boyanji. Sed. Imagínate tener a la Goya ahí cara condescendiente. Home callista. Ah, qué flecha que Sed. gasté. El Dale, pinche bájate, pijo gordo. Rodríguez 2, ¿cómo vamos, parceritos sin puntería XD? Normal, normal de mí. Con la puntería soy un desastre, boludo. Me tenía acostumbrado a hablar con nuevo, eso es lo que pasa. No piensan mal. Boyanji. Sed. Enojándose. ¿Por qué te estás enojando? ¿Por qué te estás enojando? A ver. El Contá. Maxi. Sed. Anda haciéndose el Legolas. Boyanji. Sí. Sed. Ah, qué linda imagen para luego ver eso. Estoy Hola, bien. Belu, ¿cómo estás? Sed. Muchas gracias por esa Pero que raid. venga el Bienvenida increíble a todos los Puchani que y la me lo acompañan. devuelvas. Un Laxan. gusto para los que tenemos el canal Sed. de San Rodrigo, argentino, Jujitaraki. santafesino. Orlo el lobo. Estamos jugando Sed. al Le server de rol pusiste Goya a tu de caballo. Red Dead. Boyanji. No, le puse el Sed. aquí. Vos te enojas por mi cara Así que... desternillándose de la risa.
El Maxi. Sed. Como León Santefesino. Claro, sin la melena, pero en fin. Acá estamos cazando un poquito o El intentando, Maxi. porque la verdad que con Sed. la puntería venimos para atrás. Parasteco con Leo Matio Uli. Bello Ferreira. Sed. De Nadis. ¿Qué estuviste haciendo, Belú? ¿Qué estuviste deleitando a la gente? Pasar con cuidado acá. Ahí, despacito, que no se me rompa la Bello herradura. Ferreira. Sed. Euro. Euro, a full, ¿eh? Está bien, está bien. Ah, ya que ahora está acá con Bello esto, así que. Ferreira. Sed. Tranqui tampoco quería hacer mucho por la cervical. ¿Está jodida, Belú? Orlo el lobo. Sed. Ese Volvo no tiene paz. No mames, wey, me desapareció el bicho. ¿En serio? Que ya hubo alguien cazando antes también. No te lo puedo creer, Cristiano. De noche no veo un pingo. Bello Ferreira. Sed. Estoy mejor, pero no quería exigirme tanto. Ah, sí, está bien, por las dudas, este. Hombre, desapareció el bicho ese, loco. Como para que no me enoje, che. De comprar un carro o algo Juan como Callister. Sed. Esa voz de drogadicto Carrascosa XD. Orlo el lobo. lo que Sed. dice, señor. Prende una luz. Tal bicha. Despacio, despacio, despacio. Ay, qué perro. Perro. Joder, mil puta que soy. Manco de mierda. El Maxi. Sed. El último cap de Game of Thrones. Y Axan. Sed. Manquísimo, jajajajaja. Mal, boludo, mal. No me lo recuerdes, que me enojo más todavía. Sed. El Maxi 91, jajajajajaja. Pero qué onda que no me dispara acá el arco este. El Maxi. Sed. ¿Qué pasa con los streamers que andan enojones? No sé, a mí me sorprendió ya anoche Sed. que el tigre no Que abrió. Rodri que escute tenga la paloma a ver si le das jaja. El Maxi. Sed. Y hoy vi que no Espera el día de prendió el venir. Santi tampoco, así que no sé. Y pasa que ya tienen plata, entonces, viste. Cambio, yo soy como el Rodri del pueblo, viste. Ahí, fiel, fiel. Me parece que había un jabalí por allá. Sí, acá hay algo. Ah, esta nada, no, imbécil. ¿En serio? Orlo el lobo. Sed. Rodri, cuando pase los 300, nos hace la misma. Ah, no, boludo. Te digo, yo soy el humilde, boludo. Soy el humilde del grupo, yo. Sé por qué me catalogan El así tan Maxi. tan feo, hijos de Sed. puta. Le sacamos el follow entonces. El un follow a toque. Hijo de puta. Qué gente mierda, loco, eh.
Orlu el lobo. Sed. Jaja, mientras tú no hagas escenas boludas en vivo, yo me quedo. El Maxi. Sed. A ver, que no me voy a poner a hacer. No voy a poner a bailar, vestirme de mina, o sea. Como que no da. No tengo tanta cara así como el Maxi, boludo. Orlu el lobo. Sed. Jajaja. Voy a cambiar de arco. El Maxi. Sed. No soy yo cuando prende la cámara. ¿Por qué me marco una sola flecha? El Maxi. Sed. Si le puse fuera antes. De cámara soy un hombre honorable. Fuera de cámara, hijo de puta. Parecía escuchar un coyote, algo de eso, no sé si. Te estás buscando vos. Nunca se sabe, nunca se. Pero vení para acá, mierda. No sé qué onda, si le puse las flechas de este arco y me figura una sola. Me siento como estafado. Pasar a este. El Maxi. Sed. Ja 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 ja. Ah, iba a mirar algo en el inventario. El Maxi. Bueno. Sed. Rodri en esos campos está buscando al chupacabra. Ponme el lobo. Sed. Dejen de quemarme, hijos de puta. Dejen de quemarme. ¿Qué va a pensar la gente que no me conoce, boludo? Uno mantiene una imagen seria, respetuosa. Y vienen ustedes, pinches perros, y me queman así. Hijos de puta. ¿Para qué enemigos si tenés amigos así, El Maxi 91, no sé, pero no hay más espacio para maltrato animal en ese caballo. Yaxan. Sed. El Maxi 91, jajajajaja. Qué manga cabrón, era nada. La verdad que lograron tirarme la dignidad, hijos de putas. Aguanta que me perdí, che. No me desorienté. Vamos. Cuando amanezca, vamos a ver si vamos a. Algunos yacarés, los caimanes, un cocodrilo, o como les guste decirlo, hostia, tormenta. No quiero que me vuelva a caer un rayo cerca. Tomar un mate porque si no estamos fritos, si no. Ahí está, ahí está.
Parece que tenés que ir a comprar flecha otra vez, che. Pinche carajo. Me siento estafado en este momento. Estrella MLM. ¿Soy yo o se cagó el caballo? Sí. Si estás en el chat, Anamita, saludar e Isia ahí podemos conversar un poco. Orlo el lobo. Sí. Ja ja ja. Orlo el lobo. Sí. Es buena esa culpar a Lucky. Pillaste, ¿eh? Nada, la que no, no lo estoy culpando. ¿Verdad que lo de ahí atrás que para descuartizar el bicho? El otro lo vamos a traer ahí a ver qué hace. No quiero sacar la duda. Con estilo. Vamos a sacarnos la duda de esto. A ver qué hace. Ah, no tengo el hacha. Ok. El Maxi. Sí. ¿Lo estás jugando online o offline? Lo estoy jugando online, pero en roleplay. Ahí, por ejemplo, allá el que va caminando es otro jugador, digamos, otra persona. El Maxi. Sí. Y ninguno la picantes. Es que ya hay bandido y todo eso, ¿no? El Maxi. Sí. Picantea. Vamos a pegar una limpiada al caballo. A mí por el momento, la verdad. Sí. Rodri, deberías hacer un tuto de cómo jugar roleplay para lo que no sabemos jugar. Es que no... yo soy el menos indicado. Partamos la base. Para poder... para poder hacer un tuto porque no tengo paciencia, boludo. Aparte, para ahí me puedo pasar un montón de cosas por encima, o sea... Yaxan. Sí. Pero súmalo básico aunque sea. Sí, podría ser un día. Sí. Buenas noches, caballero. Muy buena, ¿cómo anda usted? Bastante bien, ¿verdad? Que bien lo espero con cliente. ¿Usted cómo anda? Bien. Venía a comprar otra vez flecha porque vi que tenía descosida mi alforje y perdí la flecha. Así que bueno. Pues flechas actualmente... Actualmente flechas no me quedan, le diría que coja aquí el catálogo, está aquí sobre la barra, coja el catálogo y te lo doy. Que yo actualmente no se los puedo proporcionar, lo siento. No hay problema, no hay problema. Hablaré acá con el empleado, a ver si me lo deja.
Sí, le digo que venga, no se preocupe. Perfecto, perfecto, muy amable. Martín, ven aquí, Martín. Es Atiende aquí al Max. cliente. Sí. Me muero la voz de Ya hombre que pone viene, para Martín. hablar. Pues mira. Estréame. Muchas gracias, Sí. caballero. Si quieres ver los vídeos, puedes pasarte por Hola, muy buena, ¿cómo anda usted? ¿Me podría facilitar el catálogo, por favor? Muy amable. Orlo el lobo. Sí. Jaja, la voz de Cirrosis. Orlo el lobo. Sí. Benacu y Martín decía jaja. El Maxi. Sí. Flecha, flecha. Se hace el coco baile, voz perdida por el whisky. Hija de puta. Orlo el lobo. Sí. Jajaja, Sí, necesito apretar caballero, su ¿me podría cordón. dar una flecha, por favor? ¿Cuánto es? Ah, vale, $7. Perfecto, ahí se lo pago. Muchas gracias. El Maxi. Sí. Que diga, por favor, hay una serpiente en mi nota. Aquí El vale más Maxi. barata, ¿eh? Se lo digo. Sí. Ya he visto la Bota. Así. No, buenas. Buenas, Davo. Te traigo un cliente. Buenas. Muchas gracias. Trátamelo bien, que he recién llegado. No, pues, como trata todo el mundo, ¿no? Perfectamente. Muchas gracias. Sí. Hasta luego. Usted puede. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Doctor. caballero. Dígame, Usted hasta luego. es el alemán, ¿no? Bueno. Perfecto, ahí tenemos. Tuve que rolear un poco ahí. Orlo el lobo. Que estaba hablando con el empleado, Sí. digamos. Me encanta. Que mostraba el coso y el catálogo, viste, que me alcanzaba las flechas, me cobraba, que guarda el dinero y eso. Como para tener una bolude, digamos. O sea, son detalles que por ahí los paso, pero bueno. O sea, a ver, si estoy solo ni lo hago, Orlo el pero lobo. cuando hay gente Sí. trato de hacerlo, ¿viste? Vuelve y cantales algo de Floricienta. ¿De qué? ¿Cuántos porros te fumaste, hijo de puta? El Maxi, no sé, antes, ¿qué quería? Orlo el lobo. Sí. Jaja. Ah, que no me aparece el puto caballo acá. Cabrón. Entonces yo ahora lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que cambiarme el arco. Bueno, che, callate un poco. En teoría tendría que tener 34 y 40.
Perfecto. Natural que lo voy a meter acá en el caballo por las dudas. No tengo ganas que me vuelva a pasar. ¿Pero qué onda la concha, su hermana? No mames, wey. ¿Qué te da bug tener dos alcos cargados? No te lo puedo creer. Después lo voy a cortar ahí un poco y lo voy a subir a ver como un reporte de bug por las dudas. Que calculo que debe ser eso. Bueno, en fin. Vamos a poner el otro arco acá adentro. Ay, quiere entrar. Mamón. ¿Cómo no me paso para arriba? ¿Cómo no me paso para arriba? Whoa! A butcher would be groveling at your feet for that much game. Care venado. Ahorrar dinero. Ponle el lobo. Sir. En inglés respondele a ese. Watch Bromen. Que si yo en inglés, boludo, tiene un chota. Vamos a poner 70, vamos a meter. Orlo el lobo. Sí. Ja 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 ja. La verdad que ya me siento molesto con esta la flecha. Maldita sea. Vamos a la taberna a ver si hay alguien. Por lo menos nos tomamos una cerveza, un whisky, algo. Maxi, ¿estás por ahí? ¿Me repetí que querías que diga? Ah, qué buena está la casita esta, ¿eh? Ah, es como un mini establo, digamos. Ese es un establo, mirá, está copado. Calculo que debe pertenecer a todo esto. Look at all that blood. Sí. A ver, venga. Muy buenas. Segundo que me están golpeando acá, se ve que vino alguien. Gracias, putazo. ¿Todo bien? Sí. Al rec deck. Un juego de vaquero. Ni hablar, ¿eh? Está acá. Orden de luz. ¿Eh? Sí. Las poderosas de la háblale luz. Con voz de personaje. Las poderosas de la luz. Joder, puta. A ver. Hola, ¿hay alguien? ¿Eh? ¿Quién habla así? ¿Yo? El personaje, boludo. No, venga, ahí está. ¿Habla así el viejo? Ajá. A ver, habla de
Joder, déjame inspirar. Mamá huevo. Orlo el lobo. Sí, la verdad sí. Que bien realista. A tu amigo háblale y si ahí jaja no te salgas del personaje. Sí, no, fíjate que ahí le puse como una cicatriz, se nota bien la cicatriz y todo, toda la bola. Así que... Bueno, acá no hay nadie. A ver, a ver. Ese es más o menos parecido que la misma, ¿sabéis? Sí. Buenas como Adam. ¿Eso no? Que tenía allá en la otra casa, ¿te acuerdas? No, ese era el Conan. Ah, ¿pero es más o menos parecido o no? Un estilo así, digamos, pero este en el oeste, digamos. En el salvaje oeste. Así que... Y el mapa... Pero muchísimo... Ah, yo estoy acá. Ahí, boludo. Era. De todo esto, boludo. Tenés millones de cosas para hacer, boludo. Tenés que mover. Yo una vez había controlado, cuando lo jugaba antes, de acá, de este punto, ¿no es cierto? Hasta acá. A caballo, 45 minutos reales le había puesto, boludo. Para llegar de una punta a la otra. Entre todo, no te lleva tanto tiempo. No. 45 minutos para cruzar todo el mapa. Y sí, sí, sí. Pone 3-4 días. A ver, si vas al rol, sí, tenés 3 meses de viaje, boludo. Tengo que viajar, lo ponés a viajar y tenés que hacer algún mandado o algo, te va y cuando volvés. Claro, viste. Pero bueno, es lo que hay. ¿Cómo andás, mi guá? ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta? Tomar agua. La miwa. Sí. Por acá todo vos. Manero, manero. Mejor así, miwa. ¿Cuánta que puso un marcador por ahí? Mira, marcador. Ahí está. Eso es lo que yo no entiendo, ¿por qué la gente entra con los caballos a fondo, viste? Que teóricamente, a ver, tenés gente caminando, chicos... Era bueno, era ok. Esta vez voy a chumear acá, nunca entré, boludo. Una fábrica de leche, ¿viste? Ajá. Tomate la leche. ¿Qué dice esto? Orlo el lobo. Pero se turna. Sí. Ja ja ja. Orlo el lobo. Sí. Ah, está buena. Nunca entre decía. La cremería, eh. Oficinita. ¿Qué carajo dice ahí? ¿Como empleado o algo de eso? Nada. No. No, empleado es en Project. No sé, en avance, no sé qué mierda. Los viernes que el pago semanal. Qué rata, loco. Orlo el lobo. Sí. A ver. Alguien. ¿Querés ver otra vez eso? ¿Vas a ver el English?
Ahí tenés. A ver, ¿qué dice, Lou? No. Sí. Que soy fanfarrón acá. Orlo el lobo. Sí, seguramente. Wey, dice salario o algo y si hay. La coche de tu hermana, para decirme ahí dice salario o algo así, me cago en vos, lobo. Hijo de puta. Al final, hay un suspendiente de English más yo que vos, puto. Ay, ay. Orlo el lobo. Sed. Jaja, después practicamos si quieres. No sé si quiere ir a Don Denny. Puedo ver a Don. Tengo el volumen del juego altísimo, boludo. Ahí está. Sir, good morning. Good morning. Pero quiero el mate, Chucky. Sí, boludo. Sí, está ahí más lavado que la mierda. Dígame, sígame. Pasa que tomo uno, lo dejo ahí, me pongo con este y... Cuantito me descuido, ya está ahí a full. Pero bueno, hay cosas peores, boludo. Con esto me dejará interactuar, che. Como para lavarme, boludo. No tiene pinta, pero... No, acá no. Con esto tampoco. Para el de este tampoco, acá está el negocio de Ariel, boludo. Está fundido ahí con todos los cajones. Negro chanta como ese, hace de fortuna. No, acá, millonario, sigue el negro. Ahí está. Ya tenemos el clásico y tenemos el de lujo después. A ver. Y si lo querés negro, tengo que ir a comprar el carbón para pintarlo, ¿viste? Te vamos a cobrar un poquito más, te dice. Pero tranqui, lo podemos arreglar. Ya te están metiendo unos sabuesos terribles. Qué cosa. Lento, que no hace nada. Está. Vamos. ¿Qué hay que hacer? Ir a vender. ¿Qué pasa, imbécil? Pienta. Este pienta cambia. Orlo el lobo. Sed. Voy a sacar al chinchu, vuelvo más tarde. Dale, lobito. Que vaya bien. Orlo el lobo. Sed. Jaja. Ya se entiende. A ver. Ya salimos del pueblo. Podemos darle.
Ornlo el lobo. Sed. Antes de irme es súper importante encontrar gente que quiera jugarlo y si hay. Ah, sí, sí, obvio. Ornlo el lobo. Sed. Con mis amigos entramos y quería ir a hacer misiones corriendo para todos lados. En el online me sigo, ¿no? Pasa que el online es como el online del GTA, ¿me entendés? A ver. Ornlo el lobo. Sed. Hay que tomarse el juego con amor. Sí, sin duda. Sed. Sí, sí. Aparte, a ver, tenés que dejar que fluya, ¿me entendés? O sea, a ver, por ahí no haces nada, estás todo el día dando vueltas y por ahí, bueno, te encontrás gente y listo. Ya que tampoco es para morirse. Ponlo el lobo. Sí. Yo la verdad que me pongo 2 horas a ver tu ropa, le pongo o a ver si le meto un tío a una lata o miro las montañas, jaja, o sea. Ornlo el lobo. Claro, claro. Sed. Déjame jugar como se me cante. Pero sí, ni hablar. Es lo que siempre digo yo también. A cada persona lo juega totalmente diferente, digamos. Costado casi me voy al ping. El lobo. Sed. El otro arriba ley y mí me estaban apurando a lo loco para que abra el servidor y yo quería mi tiempo para hacer mi personaje, jaja. Y suele pasar, suele pasar. Estaba viendo el precio de una casa, $20,000 me pedí, así que queremos una casita, tenemos que farmear. Pero por eso, tampoco hay que desesperarse. Hostia. Perdón, no hay problema, muchacho. Esto. Ornlo el lobo. Y sí. Esto. ¿Y ese quién es? ¿Otro jugador? Puta, de este vendedor. Esto primero y principal, dinero 140. Ornlo el lobo. Sed. Así sos vendedor, tenés que estar a agi todo el tiempo, jaja. Claro, a ver, esto es de PC, ¿no es cierto? A ver si me lo toma. Yeah.
Sí, cuchillo de arroyo. Es el de género. No aparece. Sí. Gracias a Dios y todos los santos que están de guardia, amigo. Estrella Melemedes. Sed. Si estás en el chat, Anamita, saludaré y si ahí podemos conversar un poco. La Miwa. Sed. Jajaja. Una gran putre. Buenos días. Caballo, bien, bien, estoy rodeando el sol para tranquilizar el caballito. Cálmate. Ah, te queda un toque quieto y te queda de frío, boludo. Concha su hermano, boludo. Y afuera sí, está ese vientito nomás ahí que rompe las pelotas. Claro, sí, ni hablar del tema. A ver. Si iba a traer la maquinita, la dejé arriba de la mesa. Ah, bien. Tengo que me llamó Rama.
¿Quién? Rama, pero estoy haciendo un laburo en la casa. El hermano de Juanjo. ¡Ah! Y hoy me fui un ratito, me había costado un ratito el teléfono, ¿eh? Entonces, ¿qué mierda, lo digo? Me olvidé algo, qué sé yo. ¿Y sí? No, dice, porque mañana vamos a poner... Para que venga a ver que vamos a cruzar un caño corrugado, que vamos a poner un enchufe, qué sé yo, ¿viste? Le dije, no vamos a poner nada, pero yo para que vea por dónde va a empezar. Pero para que conche tu hermano, que no me decís mañana, estoy descansando un rato, ¿eh? Y sí. Así que por eso fui a traer y me paré acá. Qué polón, cabrón. ¿No te podría estar acostado todavía? ¿Y sí? No, porque lo haga más grueso, si te hace falta más material, lo miraba, ¿no? Yo lo decía. ¿Por qué no te veo un rato la concha de tu hermana, boludo? ¿Cuándo el lobo? Me habrá. Esto de sis piripipiripipiripipiripipiripipi. ¿De cuál? El que está ahí de mi vieja a la vuelta. ¿Cómo es? La Miwa. ¿Sabes dónde vive mi vieja? Sí. Horrible, sí. El lobo, jajaja. Y ya a la esquina y doblas así. Así media cuadra. ¿Cómo es el apellido de eso? ¿Boleto? No, no es Boleto. Sí, boludo. ¿Boleto? Que llega a media cuadra, llega a la Belgrana y está el kiosco y está la gelatería al lado. Ahí donde estaba... Sí. Hablamos con la Goya antes de entrar. ¿Cómo estaba Villetti? Y la zapatera. Orlo el lobo. No, te fuiste más lejos. Sí. Ahí sí hay... O sea, porque... Nico Reply. Sí. Ah, de Ferrari. Buenas tardes, Rob. Ah, el otro hacía la vuelta, Gulino. Gulino. Octavio Gulino. Hola, Nico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, a ver. Está apurado la pelirroja. ¿Qué pasa? Oh, otra lluvia, no joda. Hostia. Nico Reply. Eso que un. Sí. Hostia, tío. Si todo un lobo en dos patas, un mutante. Qué buena meta. Orlo el lobo. Sí. Jaja, y ese duende. No sé, y ese. Esa carreta ahí. Nico Reply. Vaya lag, ¿soy yo? Sí. O... Caras con gafas de sol hamburguesa. ¿O qué onda? El que tiene rojo o negro. Por el otro ficha ancho. Ah, ni ganas de salir del intemperie a mojarme tengo. ¿Eh? Una cabeza de lobo parece ser. Anda a saber qué onda. Algún cazador. Niño. No anda a saber. Para camuflarse en el ambiente. Pero indios, todo mezclado, ¿no? Sí, una cruz de raza, ¿vale? Sí, mezcla, pistolero con arco. Un poco de todo. Todavía no probé la otra pistola que compré hoy, ¿vale? ¿Tiene que pasar algún bicho, boludo? Pero pistola. Ah, después me voy a ir a... Por allá. Hay un árbol con botellas colgando. Estrella Elements. Voy a probar a ver qué anda.
Si quieres ver los vídeos puedes pasar casi bastante que no disparo con la pistola. www.youtube.com/UCA4BRCH8MCF2LWT5OGIC. Aparte tengo que ir de día porque de noche no veo un cuerno. Bueno, ya está viejo, viste. Voy aquí. Sed. Volví dos. Voy aquí. Sed. Me perdí de algo. Nico reply. No, Goyita, no te perdiste nada, honestamente. H. Acá estamos tranqui, esperando que amanezca un poco para ir hasta probar un arma que compré hoy. Así que bueno, ya veremos cómo se desempeña. Es una pistola, digamos. Anda un segundo que minimizo, que quiero ver algo. Voy aquí. Sed. ¿En qué pueblo estás, Rodri? Rodes. O como mierda se pronuncia. Pero estamos ahí, estamos ahí. Bien, bien tranquilo. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, ¿qué tal? Se ve como pinta de querer ir amaneciendo en un ratito. Tiene la facha por lo menos. Puedo hacer. A ver si me deja cargar el revólver en el caballo. Ya a ver qué onda. Justo allá, el arbolito que está allá, tengo que... Y de la toma el culo un poquito más, igual no es lejos. Está ahí donde fui antes, está ahí atrás. Sí. Sí, un ratito más, 5 o 10 minutos, calculo que ya claro.
pone impaciente, Duecha. La tren no viene. Sí, bueno. ¿Cuándo hay partido otra vez acá? ¿Ahora el mes que viene? ¿Eh? ¿Perdón? Sí. ¿Ayer a las 4 de la tarde? Ah, ¿ayer a las 4? Ah, qué barrio, boludo. No sabía. Desapareció el bicho. ¿Lo robaron allí, ¿eh? ¿Lo robaron allí, ¿no? ¿Qué mierda? No tengo ni idea, a ver, vos, correte. Dale, dale, corre, corre, corre. Sí, no sé, parece como que quedan medio bugueados a veces. No tengo ni idea. Soy un toro, boludo. Por los cuernos, no por otra cosa. ¿Eh? Sí, ahora después le saco el... Pa, después me lo llevo y lo vendo ya, tío. La tía la guarda. Este lo voy a poner más o menos por acá. Está. Lo anclamos ahí. Pasa que diría, boludo. Se ve un ping. Sí, sí, sí. O sea que igual quiero que amanezca, por la duda. Que hay gente cerca y de noche no la voy a ver. Aparte estoy al lado de un camino, así que... Pero no se ve nadie, así que... ¿Eh? No. Ah, igual voy a hacer un par de disparos además, si es para probarla. No le pegué nada, ¿eh? Una sola. Me gusta, anda linda. Ahí ya la probamos y todo. Ahora la desequipamos, la abordamos. Ahí está. Vamos a la chingadera otra vez. Goyanji. Sed. ¿Soy yo o no andan personajes por esa zona? A ver ahí, pero están acá abajo que es donde venden, digamos. Donde se venden las pieles y todo eso.
La fuente en el frente está el pueblo donde vamos. A la izquierda se ve Rhodes. Y allá a la derecha se ve Blackwater. Allá va una, mira. Herker Gamer. Sed. Estás en un servidor. Hola Herker, ¿cómo estás? Sí, sí, estoy en un server de rol. Está bien, bien, bajamos despacito, muy bien. Esperemos, che, algún pájaro, ¿eh? Herker Gamer. Sí. ¿Cómo se entra? Tenés que entrar al Discord, completar la waitlist, que es como una, como un examen. Y bueno, cuando respondés que envía la waitlist y todo eso, tenés tres oportunidades para probarla, digamos, si no fuiste. Y nada más, después entrar a rolear nomás. Yo por ejemplo tenía dos invitaciones nomás para hacer, así que bueno, ya las hice justo, así que no puedo invitar más gente. Pero después, si querés, te paso el disco, no hay drama. Sí, 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 viene como una linterna ahí para ponerle al caballo. A mí nunca me gustó porque te ven a 3 kilómetros, boludo. Sos carne de cañón. Herker Gamer. Sí. Ok. ¿Vos qué tal tu día? ¿Mucho trabajo? ¿Yo? No, acá a Herker le pregunto. Todo guau. ¿Eh? Todo guau, todo raro. Herker Gamer. Sí. Sí. Mejor así, mejor así, Jacker querido. ¿Yo trabajo con una motosierra, Chucky? ¿Eh? ¿No, por? Ah, no, eso para la cortadora de pasto, boludo. Sí. Sí, juntada. Claro, sí, sí, se lo tengo que poner a la Nasta. No, no creo, bollita. Dos legendarios. Pues pasamos esto por acá. Esto acá. Esto acá. Esto acá. Muy bien.
limpiada. Estoy escuchando vídeos. Nos vamos a sentar acá un toque. Me he tacado algo. Dejo un poco de mi talento mientras tanto. Que le mando mientras tanto la invitación a Skelker ahí el Discord. Ahí te mandé. Shocker. Voy a decir. Y todas las cuentas me salieron mal, varias notas musicales, varias notas musicales, varias notas musicales. Che, el viernes podemos comer algo. ¿Qué? Dale. Una raviolada podríamos hacer, Sí. La buena raviolada estaría buena. 4, 4 y 2 son 6. Sí, que... Dale. Voy a decir. Sí. Nah, no seas pelotudo. Espera que ya que aproveche para unas luces ahí. Perdón, acá estoy, Mil disculpas. Lo fui a acompañar al compa ahí. No tenía esa faceta de mi olla,
No conocía lo bueno que era con la armónica. Tiembla Ciro. Sí, ni un aplauso, nada. Qué gente, loco. No aprecian en talento. Bueno, vamos a ir a ver si encontramos algún caimán. ¿Hijo de puta? No sé por qué siempre aparecen enojados los caballos, loco. Mira, Salenis. Catería. Taberna. Y por acá tenemos que ir más o menos. Okay. Vamos a salir para este lado. Si estás en el chat, Anamita, saludaré y si ahí podemos conversar un poco. Te digo, sabes que no me acostumbro a la voz del boguete. Pero suena mejor que la otra. ¿Qué de qué? No entender. A ver. Mira, la casa está bárbara, boludo. Pero está toda abandonada. Creo que le vamos a pasar al lado, me parece. Allá a la derecha, en la casa que dije. Vamos a revisar que no haya ninguno. No puede ir. Te puede llevar una sorpresa con estos desgraciados. Lástima que no te deja llevarte de la cámara. O el cocodrilo para descuartizarlo, ¿vale? No, bueno, no importa. Y perdí una flecha, ¿eh? Ah, ya está. Ya la veo. Atrás creo que está la casa hecha. Ya me perdí. Como siempre. O sea, que acá hay dos cosas. Yo me acuerdo en el otro server viejo con el que empecé, lo tenías que matar con el fusil de cerrojo, porque si no, no había manera de matarlo, el hijo de puta, durísimo. Un banco de tierra.
sé, ¿eh? Boludo. Ay, 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 ay. Justo acá un día me comí un caimán que vine a levantar un pájaro y no sé de dónde me salió. Estaba bugueado que el cabrón me cagó comiendo. Sed. Si no converso es porque estoy ocupada cara con mano sobre la boca. Tranquila, cosita, tranquila. No se haga drama usted. Acá no veo los cocos, che. No pasó alguien a limpiarlos, parece. Vamos, más adelante entonces. Para acá de mierda. Observamos, no hay ninguna. Parece que está limpio. Ninguna.
¿Qué dice la silencia? Los salvajes orientales. Pinche tu hermana, cagón. Se ruido de los mosquitos y ya me desespero. Ah, mirá, ya hay uno. Ah, camuflado, puta, eh. Tiene que aparecer, salete. Ahí te voy a esperar. Tiene fecha que tengo ahí. Estás ahí, salete. Dale, salí, forro. Pues yo me descuido mientras que estoy juntando esto. Y viene y me pega un tarascón el forro. Ya tenemos otro. Bueno, pero fíjame. Pero la concha es su madre, arco de mierda. Ay, madre mía, dame paciencia. Es como puta, estoy agarrando tanto, loco. Correte, vos sapo de mierda, ¿eh? Mira. Sí. Jajaja, ja, ja, estás muy mal. No, lamentable, la verdad. Honestamente, hasta asco me siento, boludo. Lamentable, boludo.
El tema es que no sé por qué, boludo. Está, sí, estoy en calor, sí, no me rompa el huevo. No, otra vez. Ay, manga, concha, tomale. Ya me estoy molestando. Cabeza de carnero. What the fuck? Venga, venga. Se me están yendo flechas a cagarse, boludo, con esto. Imperdonable lo que estoy diciendo. No, 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 no lo acepto, no lo acepto. O me vino fallado el arco, o con el otro, a ver, me agarro así. Guido. Sed. Mientras más mantis, más se mueve. Pero a ver, me quedo quieto, boludo, y te erro. ¿Me entendés? No, no sé, honestamente, no tengo ni idea. En fin. Vamos a volver para el Rode. Ya estoy bastante encabronado. Fuerte, boludo. Voy a bajar un toque el volumen. A ver. Ya llevamos unas pieles, llevamos coco chiquito este. Un par de serpientes. Por acá, bueno, no sé si te acordás, Guido. ¿Te acordás que acá siempre a la derecha sabía aparecer un oso? Un oso chico, pero un oso, en fin, un oso negro. Si te agarra este, mamón. Guido. Sed. Si el oso negro. Sí, 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 sí. Con cuidado. Pinche tu madre. Antes que venga un coco y me coma, cabrón. Entendí.
Y hasta que lo tuviste el otro día ahí jugando el... Y me pasé, sí. Conchas más. Y por ese camino solía estar en Puma. Claro, sabía haber un Puma acá. Espero que no llames a la mufa, Guido. Espero que no llames a la mufa. ¿Cómo es? ¿Hasta qué hora estuviste con el burro de Joshi? El otro día que entré ahí al disco. Tranquila cosa entonces. Me toca el coso. Esa especie la noche. Sí. Estoy con 60, no está mal. No está mal. Aquí está la cascabel. ¿Qué onda? Qué tema. 880, bien, me sirve. A ver si no se parece a tu ex, de esta. Fui tironcito. Sí. Ja, 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 ja. Opa, 17. Me recontra sirve. ¿Te volteaste un rol poco? Esto para acá. Esto para acá. Esto para acá. La Miwa. Sí. Seirut, me retiro, pasala bien. Dale, amigo querido. Un abrazo grande, cuídate. Más tarde estaré ahí por tu stream.
¿Te deja hacerle la promo al amigo a Guido, por las dudas? Si no, se la hago yo. Que no lo conozca. Muchacho, que juega un poco de todo. Al igual que yo. Estrella Melemens. Sed. Ve a darle cariño a la Miwa en www.twitch.tv/lamiwa. Ahí está. Muchísimas gracias. Dime. He escuchado que en San Denis están aún la familia esa que querías ir a ver, si quieres. Por lo opuesto. No, no, es que me da como mal augurio. No sé, si quieres preguntamos y si te da mal augurio nos vamos, como tú quieras. No, 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 pero... ¿Te apetece? ¿Qué vamos a hacer antes? Ir a por un oso. Eso. ¿Pero dónde? En el este, nordeste, en los campos Vesco. Vale, quiere... Vamos a ir al taberno otra vez a ver si hay alguien. A ver si nos podemos tomar un trago. Todavía no hemos tenido la suerte de beber aquí en este pueblo. Me necesito un trago luego de la frustración con esas flechas. Vamos a eso ya, estoy bajo tu responsabilidad. Buenas. Buenas. Voy a esquivar los caballos porque con la suerte que tengo yo, seguro. Querido, muchísimas gracias por esa raid, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo ese stream? ¿Lo trajiste al carnero de Fer? Aram. Sí. Ah. Si tenemos suerte de encontrar a alguien acá, ¿sí? Aram. Sí. ¿Qué tal ese Red Dead? Tranqui, che. Ahora un poco frustrado porque fuimos a cazar. Aram. Unos sí. Caimanes. Ah, aquí anda el otro, seguro, sí, jaja. Sí, seguro. Sí, se sintió un olor a carnero de golpe. Y bueno, y fallamos bastantes tiros, así que no sé, tiros inentendibles, honestamente. Pero en fin, bueno, no sé. Quizá Aram. Me tengo que acostumbrar al arco sí. Este. Ja 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 ja. Aram. Buenas, buenas. LUL. Bueno, son cosas que pasan, viste. Como en todo. Por ahí bien, por ahí mal. Este. Una cosa lleva a la otra. Y así nomás. Fox 1, ok. Sí. ¿Qué carajo te importa cómo estamos? Pero colgate un poco la llana y jugá a Tarzán, pedazo de gato. Nuevamente, nunca encuentro a nadie acá. Vamos a cerrar la puerta. Algún día hay que vamos a matar. Aram. Sí. Ja, 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 qué agresivos chiquis. Vos Aram. Podés creer. Sí. XD. Aparte está todo mal con el Fer, porque ahí me dejó tirado con el Green Gel, Me reversió, Me calentó el oído, y ahí está, hace dos semanas que naranja. Y es que va desinstalando, por puto, va a tener que arrancar todo otra vez. Aram. Sí. Jaja, ja, yo no digo nada. Mejor, mejor que. Mirá que vos estás en la primera lista de sacrificios hacia los orígenes. Fox 1, ok. Sí.
Culpa del otro forro que desapareció. ¿Sí? Pero bueno, también estamos a expensas de que dentro de poco se van a poder comprar. Hasta ahí ya lo dijeron, pero bueno. Estamos a expensas. Bueno, es así, che. ¿Qué le vamos a hacer, viste? No queda otra. A veces bien, a veces mal. Bueno, si usted necesita alguna ayuda para documentación o papeleo, avise. Buenas noches, caballero. El abogado. Ahora se está como yo, tiene cara de muerta. A ver, a ver. Iba a ser alguien, no me acuerdo qué carajo era. Sí. Honestamente. Si estás en el chat, Anamita, saludaré y si ahí podemos conversar un poco. Pues ya cuando entre. Cuando entre ya algún día hay cosas. Álvaro y. Y la Colo. Arran. A ver si nos vamos sí. Un día ya en la nieve a cazar algo. El fin de Seil Gringel, anoten. ¿El fin de? Bueno, podría ser. Yo el viernes no puedo porque a la noche, porque me voy a juntar con los chicos a comer una raviolada y eso, así que. Que va a estar lindo. Fresquito para comer algo, bueno. Y así que bueno, me va a tocar cocinar, ¿viste? Y después ya de última el sábado, no sé, sábado de la tarde, por ahí podríamos meterle. La verdad que no tengo ni idea. Vale, miren usted, ¿no es cierto? Cuando le queda más cómodo y eso, si no en la semana. Ya aguante. Arran. Sí. Coordinamos. Dale, dale. Sí, sí, por eso te digo, si no, viste, cuando. Cuando tengas por ahí el tema de. Un segundo. Tierna 22 de julio. Ah, pero hay evento de qué es esto. Un segundito. Ya qué interesante, che. Uy. No hay que faltar, ¿eh? El viernes no hay que faltar. Hay un torneo de boxeo en Valentine. Así que podríamos ir a ponerlo al viejo, ¿eh? Voy a tener que practicar, che. Hace mucho que no boxeo en el juego. A ver cómo era. Es justo a las 5 de la tarde. Así que capaz que el viernes de última abro un poco arte y eso, para estar ahí, en horario y todo, ser puntual. Así que se va a poner interesante esto. Va a estar bueno. Así que nos vamos a ir a que nos caguen a trompadas.
Así que bien, 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 bien. A ver, déjame ver acá. Voy a actualizar esto. Bueno, a ver. Yo hoy por hoy lo voy a ir dejando por acá, chicos. Le voy a hacer una raid a uno de los chicos que juega acá en el server. Es un cazador. A sentarse. Dos. Ahí tengo. Aquí, ahí nos quedamos. Piolón. Vamos a poner esto, un toque. Como para ir despidiéndonos. Voy a hacer preparar la raid mientras tanto. De raid, vayan a darle cariño, gente, así apoyamos al canal y ayudamos también al resto. Voy a cambiar de escena nomás. Sí. Muchísimas gracias a todos los que han estado, las raid, los follows, y bueno, nos vemos mañana a las 17 horas nuevamente. Mañana capaz que ya la hago un poquito más larga, así que sí. Dale, Rodri, nos estamos viendo. Nos vemos, papá. Todo a darle cariño ahí al amigo. Un abrazo grande, muchas gracias por pasarte. Nos vamos, chau 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 chau. ¿Solo pura sangre? Pues me dieron menos de $70.